Vicepresidente, vicepresidenta, compañeros parlamentarios, parlamentarias, pueblo venezolano. Efectivamente, en este informe que presenta nuestro diputado de Arle Herrera, nos preguntamos a través de ese informe por qué ese empeño en seguir intentando asesinar a Robert Serra. Primero, el asesinato moral, el ataque despiadado que pretendía justificar el crimen. El crimen en sí mismo, el asesinato brutal, cruel. Y luego, de nuevo, la agresión moral a través de los medios, tratando de generar un conjunto de matrices que estaban dirigidas a asesinar moralmente a nuestro compañero Robert Serra. Nos preguntamos cuál es la intención, por qué ese empeño en ese crimen sistemático contra la memoria de un joven, del primer parlamentario de 22 años, un muchacho que llegó aquí como el parlamentario más joven de la República. Entonces uno dice, ¿será por la juventud de Robert? Es a la juventud a lo que querían asesinar. Pero luego también sabemos el origen de Robert, ¿no? Un muchacho que con mucho esfuerzo y a pesar de la exclusión en la Universidad Católica que sufrió Robert, de los ataques, de la discriminación por su condición humilde y además por su posición política, entonces será a la juventud humilde que se atreve a tomar la palabra, que se atreve a ser protagonista de un proceso político. ¿Es eso lo que quieren asesinar? Y después entonces definitivamente es a un símbolo del chavismo que logró en muchísimos debates derrotar las posiciones fascistas y reaccionarias de la derecha. Es la voz de Robert la que quieren asesinar. Definitivamente creo que la intención es múltiple. Y eso justamente nos permite dimensionar lo importante, lo grande, lo gigantesco que es el ejemplo de Robert Serra. Y por eso la reivindicación, el reconocimiento y el acompañamiento no solo de la juventud, sino del pueblo venezolano a la memoria de Robert Serra. Nosotros, nosotras, la Revolución Bolivariana, apostamos a la vida. Y efectivamente y lamentablemente, del otro lado de la derecha opositora, financiada, dirigida, estructurada, articulada desde los Estados Unidos, se apuesta de manera permanente a la muerte, a lo perverso, a lo violento, a lo agresivo, a las cosas, a las bajezas. Y una de las estrategias para justificar y para vivir en ese morbo y en la perversión, lamentablemente es el papel que juegan los medios de comunicación. Nuestro diputado Arle Herrera citaba este terrible artículo de Tal Cual, que además, otra vez, es en base a un artículo que se produce en un periódico en Estados Unidos, en el Miami Herald, y a partir de ahí comienza la triangulación mediática, los distintos mecanismos para, a partir de una mentira, generar toda una matriz de opinión y justificar el crimen. Pero hubo también, luego del asesinato, este crimen brutal contra nuestro joven diputado, Robert Serra, también un programa de televisión que era muy significativo. La intención, una señora que está justamente vinculada en el asesinato de otro joven, el fiscal valiente, Danilo Anderson, a quien también se le hizo toda una campaña de criminalización, de acusación, una campaña permanente de ataque moral. Luego vino el atentado terrorista y luego siguió la campaña donde casi que Danilo era culpable de la bomba de la que fue víctima Danilo Anderson. Y sería muy bueno que pudiéramos enfocar a los diputados que gritan por allá y que se hacen cómplices. Imagínense, el asesinato de un fiscal,
a través de un atentado terrorista. Eso en cualquier lugar del mundo habría sido un crimen que todo un pueblo, y en este caso hasta los sectores de la derecha, condenaran. Pero no, a Danilo no solamente se aplaudió y se festejó que fuese víctima de una agresión terrorista, sino que luego se le culpó a él y se le criminalizó. La misma periodista, la señora Poleo, que huyó del país involucrada en el asesinato, en el crimen horrendo contra Danilo Anderson, hace una entrevista en un medio en Estados Unidos, y en ese medio ella describe la muerte de Robert Serra con pelos y señales, la intención generar terror y miedo en la juventud humilde, en la juventud política que asume el protagonismo en lo que significa la construcción de la patria, pero además pretendía justificar el crimen a través, en este material vimos que la justificación tenía que ver con el lado oscuro de Robert Serra, decían ellos, donde se le acusaba de ser violento y de tener una conducta que se consideraba una amenaza y que por un problema pasional fue asesinado. Eso dice, pero luego la señora Poleo, cuando todavía no había ni siquiera un informe claro de la muerte del diputado, ya ella sabía cómo se había ejecutado el crimen. Y ella dice que fue un ritual religioso, que por una práctica de una religión africana, a él le habían sacrificado. Es buscar todos los mecanismos para que no haya ninguna defensa, para que la gente se aleje y diga, no, es un crimen pasional. Ah, no, 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 es que es un crimen religioso. Ah, no, 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 es que es un tema de sicario. Es que de broma no dijeron que había narcotráfico o que habían, pudieron haber dicho cualquier cosa, porque son capaces de mentir mil veces, porque no tienen ningún respeto a la vida, porque son gente que juegan de manera permanente con la psicología de las masas. Es una guerra psicológica gigantesca, acompañada de guerra violenta y paramilitar, porque lo que hemos descubierto y que ya no pueden acallar con los medios, que no lo pueden de ninguna manera impedir que salga a la luz pública, es que el asesino, el criminal, justamente está ligado al señor Álvaro Uribe Vélez, el señor Julio Vélez, detenido, una de las fichas fundamentales para el crimen que ejerce de manera permanente el paramilitarismo colombiano, y quien lo dirige, que es el señor Álvaro Uribe Vélez, está absolutamente involucrado, comprobado, cómo financió, cómo convocó, cómo él argumentó, armó la estrategia para cometer el crimen. ¿Qué dicen ahora los medios? Los que decían que era por razones religiosas, o los que decían que era por razones pasionales. ¿Qué dicen los que se quedaron callados? ¿Qué dicen en este momento ante la evidencia del paramilitarismo? Estamos frente a una estrategia aún más perversa. Aquí, los que hablan de que no es guerra económica, que el problema es Nicolás Maduro. Bueno, resulta que Julio Vélez dirige el Dólar Today, las casas de cambio, es decir, la guerra económica ligada al paramilitarismo, ligada a la derecha, ligada al asesinato de Robert Serra. Toda la estrategia económica para generar una guerra psicológica contra el pueblo venezolano queda en evidencia con la detención de Julio Vélez. Yo quisiera que le poncharan la cara, sobre todo a la diputada que grita, ella que justifica el crimen de Robert Serra. Esos son criminales irresponsables. Usted, diputada, ríase, búrlese de una madre como la de Robert Serra, que no tiene miedo, que va a estar en este parlamento, usted va a salir, pero aquí va a estar la mamá de Robert Serra. Irresponsable, diputada, debería darle vergüenza. Miles de jóvenes en este momento están identificados, una juventud permanente. ¿Qué dice? A mí me gustaría oír a la diputada, porque sería extraordinario que ella hubiese pedido la palabra. Pida la palabra, diputada. Justifica el crimen de Robert, diputada. Pida la palabra.
Pídala, diputada. Pídala, no sea inmoral. Pida la palabra, diputada. Háblale al pueblo y diga que usted justifique ese crimen. Le pido, vicepresidente, vicepresidenta, que esta diputada exprese su opinión. Pida la palabra. Criminal, entonces. Ahí está. Los que asesinaron moralmente a Robert, los que asesinaron físicamente a Robert y los que hoy siguen atacándolo. Nosotros en nombre de Robert decimos, Robert vive y la patria sigue.